Lo que ves en pantalla son imágenes inéditas del combate entre un caza F-22 Raptor y un caza francés Dassault Rafale, en el que este último salió victorioso. Un combate que Estados Unidos trató de ocultar y que solo meses y años después pudo ser corroborado por el Ministerio de Defensa de Francia y las increíbles imágenes cortesía del sitio francés Portail Aviation, siendo este el caso más conocido de la derrota de un F-22 Raptor, pero no su única derrota. Como siempre les hemos dicho en este canal, ningún sistema de armas es infalible, ni invencible, ni indestructible, y no existe ni escudo impenetrable, ni un arma que pueda penetrar cualquier defensa. Una máxima basada en la lógica, que a pesar de todo, siempre es cuestionada por personas que en base a sus preferencias políticas o ideológicas, suelen creer, pensar o difundir que cierto sistema de armas es invencible. Y no existe mejor ejemplo de ello que la tecnología furtiva o stealth, que algunos consideran como invencible, pero que a lo largo de la historia ha demostrado ser una tecnología más, que en las circunstancias adecuadas puede ser derrotada. Y es que incluso el mejor avión de combate del mundo, o uno de los mejores del mundo, también puede ser derrotado. Razón por la que en este video analizaremos el historial de cazas que contra todo pronóstico han logrado derrotar al F-22 Raptor. Y aunque sabemos que algunos fanáticos tratarán de desmentir estos hechos, les recordamos que este simplemente es un análisis de lo sucedido en base a la evidencia y los datos conocidos, y que nuestra postura es neutral, a pesar de que algunos quieran tacharnos de prorrusos. En febrero de 2007, los cazas F-22 Raptor participaron en sus primeros ejercicios Red Flag, y el resultado fue simplemente sorprendente a favor de los cazas F-22 del 27 Escuadrón de Cazas, logrando decenas de derribos de anticuados F-4 japoneses y F-15 estadounidenses. Sin embargo, las tornas cambiaron cuando estos se enfrentaron a los F-16C del 64 Escuadrón de Agresores, mismos que lograron contener a los Raptor e infligieron la primera derrota en combate simulado al F-22. Aunque en aquel entonces el comandante del escuadrón de F-22 Raptor minimizó este hecho y señaló que había sido una simple equivocación, y que si bien un piloto había cometido un error, los resultados habían sido sumamente favorables. A mediados del año 2009, el periodista estadounidense Stephen Trimble dio a conocer una historia inédita, y es que en la base aérea de Andrews, durante una exhibición de sistemas de guerra electrónica, entabló una conversación con el piloto de un EA-18G Growler. De hecho, un EA-18G Growler muy especial, pues tenía la marca de un derribo de un F-22 Raptor. Un hecho inédito y poco conocido, del que aún se desconocen los detalles exactos. Sin embargo, y gracias a los datos recabados por este periodista estadounidense, sabemos que el derribo simulado tuvo lugar en un combate a mediano alcance, en el que el Growler logró bloquear los sistemas de guerra electrónica del F-22 Raptor. Pero lamentablemente no se conocen más detalles de esta hazaña casi olvidada, y en realidad es poco probable que algún día se difundan los detalles exactos
que podrían ser aprovechados por los rivales de Estados Unidos. En noviembre de 2009, un escuadrón de F-22 Raptor, de la primer ala de combate de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, voló a Al Dhafra en los Emiratos Árabes Unidos para entrenar con los cazas Rafale de la Fuerza Aérea Francesa y los aviones Typhoon de la Royal Air Force. Y al culminar los ejercicios, los pilotos estadounidenses afirmaron que habían obtenido 6 victorias y 5 empates contra los Rafale franceses y solo tuvieron problemas con un Mirage 2000 pilotado por un emiratí que logró derribar a un F-22 Raptor en combate simulado. Sin embargo, un mes después de los ejercicios, el Ministerio de Defensa de Francia afirmó que un caza Rafale habría logrado derribar en combate simulado a un caza F-22 Raptor, y posteriormente sus afirmaciones serían confirmadas por las imágenes de la cámara del Rafale, marcando otra derrota al F-22 Raptor que Estados Unidos trató de encubrir. Siendo que la única forma de corroborar esta historia fueron las imágenes difundidas por el sitio francés Portail Aviation, donde se muestra el combate simulado entre el F-22 y el Dassault Rafale. En junio de 2012, un escuadrón de pilotos alemanes y sus cazas Eurofighter Typhoon fueron invitados a participar en los Juegos de Guerra en Alaska, que se extenderían por 2 semanas, y durante los cuales, inesperadamente, los pilotos alemanes desarrollarían tácticas para combatir al F-22 Raptor. Y en palabras del mayor alemán de la Luftwaffe, Mark Gren, en al menos 8 ejercicios de los Eurofighter contra el F-22, en combate cerrado 1-1, el resultado fue un empate, al encontrarse prácticamente igualados. Y si bien muchos detalles del ejercicio se mantienen clasificados, de acuerdo con el mayor alemán, el F-22 Raptor sigue teniendo una ventaja decisiva en combates más allá del alcance visual, pero en cuanto lograron acercarse al F-22, la ventaja se invirtió drásticamente. Siendo que también declaró que en combate cercano, el Eurofighter tiene una ventaja decisiva al ser más liviano y maniobrable que el Raptor, por lo que, según destacó, el secreto es acercarse lo suficiente al Raptor, y en ese punto el Eurofighter no tiene nada que temer a su enemigo. Por lo que, tras analizar este historial de pruebas y combates simulados, finalmente podemos concluir que si bien el F-22 es un avión de combate formidable y probablemente el más avanzado o uno de los más avanzados del mundo, en realidad ni siquiera este es invencible. Y si bien algunos podrían argumentar que estas derrotas infringidas al F-22 solo han sido logradas en combates simulados, también es preciso aclarar que las únicas victorias de cazas como el F-22, el F-35 o el Sukhoi-57 han sido en combates simulados, por lo que solo demostrarán su verdadera valía cuando logren victorias reales en conflictos reales. Pero mientras tanto, ha llegado el momento de que tú opines, y si te gustó este video o te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar, o si ya lo estás, a dar like y compartir el video. Pero no olvides seguirnos en nuestras redes sociales.